Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un directo más. Aquí, hoy, directos para probar vuestros juegos. Buenas noches, Jesús Aids. Y muchísimas gracias a HTOR02 por seguirnos. Muchísimas gracias. Hoy va a tocar jugar a los juegos de la Jam, de la Cosmic Jam, como bien sabéis. Empezamos la serie de directos que usaremos pues para jugar estos juegos. Tenemos 18 entradas. Tenemos ya casi 130 votaciones. Increíble el éxito que está teniendo la Jam, increíble. Muchísimas gracias a todos por participar, por apoyar la Jam, por estar aquí, por todo. Eres el seguidor número 170, HTOR02. Héctor, supongo, o Héctor, o Thor. Tor02, o no sé qué nombre es, pero bueno. El suscriptor, o sea, perdón, el seguidor número 170. Estamos aquí creciendo. Tenemos 10 suscriptores, nos faltan 5 para los 15. Vamos a ver si somos capaces de llegar a esa cifra en algún momento. Y bueno, pues hoy, como bien sabéis y como hemos dicho ya durante estos días, vamos a empezar a jugar los juegos de la Jam. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay? Si hay alguien aquí que esté disponible y quiera que juguemos su juego antes de que otro, pues que lo diga, que obviamente lo haremos. ¿Vale? Así que nada, de momento no he pensado ningún orden de ningún tipo. Así que estoy abierto a todo tipo de sugerencias. Muy buenas noches, Airumas. Bueno, pues eso. Toca jugar a los juegos de la Game Jam, de la Cosmic Jam, que tenemos, como bien sabéis, aquí lo tenemos, 18 entradas, maravillosas entradas de maravillosos juegos, de maravillosos creadores. Así que vamos a jugarlos. Muy buenas noches, Javi Coder, y muy buenas noches, Doradoro. ¿Hay alguien que tenga interés en ser el primero en estrenar esta noche de juegos de la Cosmic Jam? Seguramente lo tengamos que hacer en varios días, así que no os preocupéis, pues si hoy os viene bien y otro día no vais a poder, pues lo hacemos y elegimos vuestro juego primero y lo jugamos. Pero bueno, como veis, aquí ya 128 pedazo de votaciones. Me encanta, sobre todo porque estoy viendo que os estáis dando mucho feedback, que os estáis comentando mucho vuestros juegos, que os estáis animando. O sea, que mola mucho. Vamos a empezar a probar juegos ya, mientras Saiko hace su trabajete y hace sus cosillas. Vamos a empezar a probar. Color Shape Fight se ofrece. Muy bien. Pues ese es el que vamos a empezar. No, de momento no hemos empezado. Estamos eligiendo ya. Vamos a elegir el Color Shape Light. Shape Fight, perdón. Color, ¿dónde estás? Como hay muchos aquí. Color Shape Fight. ¿Dónde estás, Conio? Que no lo veo. Aquí, vale, ya está. Que no lo veía, hombre. Vale. Vamos a descargarlo. Bueno, espero que todos vosotros estéis probándolos todos los juegos, ¿vale? Os estéis jugando y que comentéis. Comentéis para que sus creadores pues tengan el feedback que necesitan de sus juegos. A ver, vamos a cambiar el volumen, que seguro que esto está a todo cipote. Vale. Venga, quitamos esto del Jax. Y empezamos con este. Aquí lo tenemos. Color Shape Fight. De volumen está bien, si no lo subimos un poquito. Bien. Vamos a ver qué pasa aquí. Programado por Spawn y la música de Héctor Guinot. Controles con WSD. Cambiar forma, pulsa aquí para establecer. No puedo utilizar el botón del ratón. Ah, bueno, espérate, que puedo utilizar el mando de Xbox.
Pues mira, vamos a conectarlo. Aquí tenemos un primer pequeño problemita. ¿Puedo utilizar el mando de Xbox? Vale, se ha tostado un poco en el menú. Vale, no, es que tienes que asignar los botones. Pues la O y la P por si acaso. Y voy a intentar utilizar el menú. Vale. O, P. Ajá. Entonces, entiendo que es esto así. Vale. Bien. Veremos qué soy capaz de hacer. Porque esto tiene pinta de que... Vale. Ah, vale. De momento parece fácil. Buenos efectos, buen sonido. ¿Está bien? Es que pensaron un poco. Vale. El control está bastante bien. El control mola porque se hace bien. ¡Op! He sido derrotado. Vuelvo a intentarlo. Lo único malo es que si utilizas el mando de Xbox, no te deja manejar con el menú con el mando de Xbox. Eso estaría bien hacerlo, pero bueno, entiendo que es una jam y que bastante que ha metido controles de mando. Pues mira, esto es una de las cosas que pedíamos, que es que no os compliquéis la vida haciendo juegos muy raros con temáticas extrañas, con gráficos difíciles. Al final es un juego tiene que ser divertido, tiene que ser original, tiene que tener buen control, a ser posible. Esto ya se va complicando. Espérate que la vamos a liar. Vamos a quitar los dos rojos. Circulitos. Vale. Entonces, bueno, pues este juego cumple con todo. Me la he jugado ahí un poco. Me la he jugado un poquito. Vamos a... No. Vamos ahí. Ay, coño, ¿por qué quitas esto? No. No. Ahora. Bien. 11 enemigos. Cosas azules. ¡No! Me he equivocado. ¿Cómo lo veis? Este es el primero, Sergin. Buenas noches. Está bien. Mola. Vamos a darle un poquito más. Hay algún menú un poquito cortado, pero bueno, no pasa nada. Bien, cumple con todo lo que hemos pedido. Simplicidad, formas, colores. Bien. El juego tiene buen control. Vamos a ver qué pasa por aquí. Nada, no pasa nada si te vas. Al final lo que queríamos en las jams es hacer cosas de estas. Es hacer juegos sencillos, juegos fáciles, juegos que con gráficos, entre comillas, reducidos, pues al final fuera vuestra cabecita la que dijera, venga, vamos a ver qué hacemos. Y mira, pues lo hemos conseguido. Ahí. Qué riesgo tomo. Mira. Vamos a ir rozando. El juego es divertido. Yo creo que incluso adaptándolo un poquito, pues podría ser un juego para móviles perfectamente.
adaptándolo un poquito, ya sabéis. El control igual iba a ser el problema más grande, seguramente. Vamos. Lo único malo, pues... Uy, va, esto ya es un... Esto ya es el nivel de antes, locura. Es que... Los cabrones vienen aquí. Vamos a intentar... Ir eliminando los amarillos, que hay muchos. Ahí tenía que haber cogido el otro. ¿Cómo me la juego? Y la musiquita ahí... De tracker total. Bien. 13 enemigos. Vamos a ver qué pasa con nuestros 13. Uf. Yes. Esto ya va siendo otra cosa, ¿eh? Esto ya va siendo otra cosa. Muchas gracias por seguirnos. No sé quién ha sido. Ahora mismo no puedo mirar. Bolitas. Vamos. Cabrón. Tengo mal vicio ya, chavales. Pues muy bien. 8, oleada 8. Esto no sé si, supongo que será para que sea infinito. Hey, no. Igual ahí me la he jugado un poco. Porque las colisiones. No sé muy bien cómo estarán hechas por la forma en sí. Y oye. Vale, ya vamos ahí. Limpiando. No, hace. Y este. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahí estamos. Uy, voy. ¡Qué puta locura esto ya! Espérate. Vale, recordemos para los que no conozcáis la dinámica de la jam. Se trataban de hacer juegos con formas geométricas básicas, con colores primitivos. Es decir, me estoy liando. ¡Ay! Con triángulos, con pirámides, con cuadrados, con cubos, ya sea en 2D o en 3D, eso daba igual, eso ya cada uno era libre de hacerlo como quisiera. Pero tenía que tener también dos botones. Mínimo dos botones. No, obligatoriamente dos botones. Además de los direccionales. ¿Vale? Entonces queríamos poner la cosa un poquito más complicada. Y que los creadores de los juegos pues tuvieran que pensar qué hacer con esas restricciones. En este caso, pues mira, no se ha complicado mucho la vida. Y ha dicho, ¿qué hay que hacer? Algo sencillo, con colores, pues mira. Cambiamos de forma y de color para matar enemigos. Hacemos un juego de oleadas que puede ser infinito, que más o menos todo el mundo sabe que va a funcionar bien, que va a ser divertido, con un control bastante fiable, bastante bueno, que eso también es súper importante. Lo dijimos que al final la valoración de la jam se hace por jugabilidad, diversión y originalidad. Vosotros mismos estáis viendo. Ya tengo un vicio del copón, ¿eh? Yo creo que puedo estar aquí todo el puto día ya. ¡Ey! No. Uf. Ya puedo estar aquí todo el día, chavales. No puedo leeros todo lo que decís. Como reviento los globos. Uy. Me la juego.
Bueno, yo creo que tengo el récord absoluto, ¿no? ¡No! Yo creo que tengo que tener el récord para siempre. El récord para siempre, chavales. Yo creo que sí. ¡No! Me he equivocado ahí. Me he equivocado ahí. Bueno, 5.950 puntos. No está malo, lea 11. A ver qué os pueda leer ahora mismo. Que vean por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? Que habéis escrito un montón, chavales. Eso, sí, perdón, formas primitivas y colores básicos. Al final no sé ni lo que he dicho. Ni colores primitivos y formas básicas. No sé, no sé. Vale. La ordenada 17. A la primera. Serás cabrón. Eso es mentira. Quiero pruebas. Quiero pruebas, Psycho Voxel. Vale. La verdad es que está bien. O sea. El control está muy bien, que es lo importante en este tipo de juegos, que son más o menos estilo arcade. Juegos rápidos, juegos con. La música está muy bien, no sé si será. ¿Quién es el creador? Héctor, ¿no? ¿Es el creador? La música la has creado tú. La música está muy bien. Gráficamente cumple. Lo único, alguna peguilla, es que este rojo no es el mismo que este. Ya estás utilizando tonos diferentes. Y este azul tampoco es el mismo. Debería ser el mismo tono. Pero bueno. No, te lo pasamos un poco. El juego está muy bien. El juego me gusta, me gusta. Es divertido. Creo que da para unos buenos ratos. Yo de vosotros le daría una vueltecita y lo sacaría. Ah, bueno, sí, perdón. Aclarar, sí. Lo que pasa es que parecen tonos diferentes, pero bueno. Vale, sí. Entonces, correcto. Correcto. Sí, debe ser por eso, que a lo mejor el aclarado pues que queda por la transparencia queda un poco diferente, pero bueno, bien. Sí. Los colores se podían utilizar, se podían aclarar y oscurecer pues para dar un poquito más de juego, pues sobre todo eso, también el tema de sombras y bueno, ya sabéis, sí, pero vale, correcto. Pues yo lo veo muy bien, no sé qué valoración le habréis dado. Vamos a ver. Vamos a ver, me la voy a jugar. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Aquí. ¿No puedo votar? Aquí. Venga, vamos a votar aquí en público. La jugabilidad está muy bien. La jugabilidad está muy bien y yo le doy un 5. Diversión. Lo único malo que como juego arcade, al final se te va a quedar corto relativamente pronto. Pero vamos, le vamos a poner un 4 en diversión, que está muy bien. Originalidad, yo creo que le vamos a poner otro 4. Le vamos a poner otro 4. ¡Save rating! Aquí lo tenemos. Cumple muy bien con lo que se pedía, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Me ves muy amable. Bueno, puede ser. Yo tampoco quiero hundir en la mierda a la gente. A ver, mira, este por ejemplo sí que tiene controles. Hostias. Ah, vale. Marcha adelante, marcha atrás. De izquierda. Disparar el cañón. Apuntar el cañón. Vale. Créditos. Está hecho con Unreal. Por Jaume Herrerdia, supongo será. ¿Habrá un error? ¿En Herrerdia? Bueno, puede ser. Por Jaume y la música por Asset Retro 8-Bit Sounds, inspirado en Battle City, Namco. Pues,
Sobites y Cersosite. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha puesto 4 y luego 4, 24. Vale, historia. ¿Podrás invadir las bases enemigas? Oh, 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 oh. Restaura tu vida. Enemigos normales, enemigos especiales. Vamos a ver, porque hostias. Vamos a ver qué tal. Mira, cabrón. Hostias. Vale, parece relativamente fácil. Vamos muy rápido esto, ¿eh? Y este también dispara. Quieto parado, quieto parado. Es un poquito más sencillote, ¿eh? Hostia, hostia, aquí tenemos... ¡Eh! Quieto. Lo único que se me hace un poco raro es esto, lo de apuntar así, pero bueno. El control está bien hecho, el control, vamos, funciona bastante bien. Da la sensación de que derrapa incluso. Lo que pasa es que la cámara, al estar tan pegada, la perspectiva así como con gran angular, digamos que es un poco raro. Enemigos, ¿qué me falta? ¿Y si me tiro? ¿Qué me falta? Con la cámara se hace un poco... Igual es de... aquí hay un pequeño bug. Enemigos, me falta el noveno. ¿Dónde está el noveno? Pues soy yo el noveno. Está escondido. Ah, que está escondido. Cabrón, por aquí no se ve. Igual por ahí arriba no sé si lo he visto todo. Bueno, voy a revisar por aquí abajo. Aquí no está. Ah, amigo, que aquí había un pasillete que no había visto. Está ahí, está ahí. Es el protector de la base. Hostia, hostia. Bien, muerto, muerto. 9 de 9. Tengo que conquistar esto. Bien, conquistado. ¿Esto no tiene fin? ¿Es un bucle y...? Ah, vale, que parece otro nivel. Parece otro nivel porque la geometría es diferente. Vale, vale. Es eso, vale. Son 5 pantallas, ok. Lo malo de disparar, de apuntar de esta manera es que, claro, tienes que pegarte mucho. Habría molado más que se hubiera podido manejar un poco con el ratón o con el otro joystick la altura, ¿no? Como si fuera
como si pudieras calibrar lo que es el proyectil, ¿no? Hubiese estado mejor. Pero bueno, juego sencillito, el control está muy bien. Me gusta lo de las... las luces del disparo también. El sonido del motor es muy raro y no pega mucho, pero bueno. Eso, que yo desde lejos hubiese podido apuntar incluso a esos enemigos jugando un poco así como con el Worms, no teniendo que ponerme o exponerme tanto. Pero bueno, hombre, es un juego de jam. Pero mira, ya tienes cositas que si quieres o te apetece probar, los puedes probar, a ver qué tal quedan. De hecho, incluso si quieres... Hostias, este ya tiene más mala hostia que... Quieto. Para aprovechar este tipo de cámara que le has puesto, el gran angular que le has puesto, igual lo que podrías intentar es simular que son tanques en miniatura. Es decir, que a lo mejor estás en un salón o en un jardín o en un lo que sea, o en la habitación de un niño, y son tanques y aviones en miniatura, con respecto a sillas y camas y peluches y cosas muy grandes. Podría quedar guay que fuera eso, como una batalla de juguetes. Estaría bien. Este es el boss. A punto de primeras. Vete bien. Sí, es solo un apunte, eso no te preocupes, que tampoco es que lo... Sino, pues para completar un poco... Esto ya va a ser más complicado. Para completar un poco más el juego, pues por si quieres darle una vuelta después. Ya sabéis que yo soy muy de dar consejos respecto a que si hacéis un juego en una jam, pues luego... Joder, perdido. A que luego le deis una vueltecita y lo mejoréis y lo hagáis un poquito más grande. Pero es cierto que, claro, ya tenéis el control y no sería otro botón. Hombre... No, sí, claro, no cabría porque eran botones. Expresé que eran botones. Pues estás muy equivocado, Patachu, porque los juegos de Jam se utilizan por grandes empresas para hacer juegos grandes. Admitido por grandes empresas. Así que los juegos de Jam no deben quedarse en juegos como Jam, de Jam solo. Siempre que tenga más recorrido. Es que me estoy batiendo por el tema porque me recuerda mucho... Es una putada porque la sensación que me queda es que podría haber sido mejor con el cambio de control. Y claro, ese cambio de control no estaría permitido en esta jam porque estaba muy... Pero claro, me tira demasiado ese cambio. Es como, es que este juego lo necesita, es una putada. Entonces no quiero empañar la votación con respecto a la sensación que me deja. Entonces tampoco quiero votarlo de menos, pero... Venga, va, me voy a mojar. Vamos a ponerle un 3 en originalidad. Es que inevitablemente se me va el 3 en jugabilidad por el tema de la cámara, es una putada. Y en diversión le vamos a poner un 2 porque es demasiado estático. Es la putada que es muy estático. A ver, es un juego de tanques, es lo que es. Pero claro, me falta ese toquecito de algo más. De todas maneras, muy buen trabajo. Me gusta mucho el efecto de las luces, me ha gustado mucho. Y es una putada muy gorda que también tienes que darle un poquito más de trabajo a la IA. Es muy difícil porque los trabajos de IA son muy complicados, y menos en una jam, o sea, muy complicado. Pero
Con un puntito más de IA y del control, mira. Yo creo que ganarían enteros. Así que vamos a votar así este juego. ¿Quién quiere ser el siguiente? Tampoco os toméis mal si la valoración puede ser o puede parecer un poco baja. No lo toméis a mal, ¿vale? No, de hecho, intento ser constructivo siempre, ¿vale? No, no se trata de hundir a la gente. Bueno, pues. Pero yo, mira, fíjate, yo me mojo y. Espero que nadie llegue a sentirse molesto por la temática. Muy bien. Historia, tutorial. Venga, vamos a ver. Tutorial. ¿Se carga? O sea. No sé si estoy haciéndolo bien. Ah, no, directamente lo he saltado todo. Vale. Hostia, hostia, hostia. Igual. Hostias. Qué cosa más rara. Vale. Si me como los triángulos, parece que crezco. La X no. ¿Qué es eso? Es que, claro, me he saltado el tutorial y no sé muy bien. ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? No sé muy bien qué estoy haciendo. Ahora después lo vuelvo a poner y. Esto es como. Estos pinchos son para protegerme, digo yo. Vale, vamos a quitar esto. Vale. En un país lejano llamado Wuhan, a ver si es cabrón, y si puede ver, un grupo de investigadores realizaba unas pruebas radiando un virus con partículas de todas las intensidades y todas las longitudes de onda posibles. Ellos intentaban mutar el virus para conseguir un remedio contra las legañas, las cuales impiden la apertura de sus pequeños ojos por las mañanas. Malditos perros. ¿Serán capaces de encontrar la radiación precisa o el virus mutará en otra dirección? Vale, ¿y el tutorial qué pasa? Ah, vale, ahora está más fácil. Pero no me falta, me sigue faltando el tutorial para ver qué leches es la X y la Z. Macy Weather, ¿para qué valen los botones? Desmarcar para. Espérate, si estaba desmarcado, ¿no? Esto está desmarcado. Esto es marcar. Esto es desmarcar. Bueno, esto ya no lo saltamos, pero el tutorial no ha salido. Ahora sí sale el tutorial. Me cago en la hostia. Este es entre este virus. Vale. Las teclas Z de aquí ya tienen tus habilidades. La X encoge la cola del virus. En la Z saca las puertas para eliminar la radiación. No sé si me he enterado del todo, pero bueno. Igual no me he enterado del todo. Joder. Y le he dado al botón que no es. El movimiento es más cabrón de lo que parece. Porque no para de moverse. Y claro, hostias, para girar aquí. Vale. No puedes hacer que aquí un freno de mano y poder comerte. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me come? Ah, porque habré cambiado el cacharrete. No me entero de un cipote. Ah, vale, me ha cambiado. La musiquita está bien.
Ahora es complicado. Vale, acelerando. Muy difícil esto, ¿eh? Esto es muy difícil. Pasan muchas cosas en pantalla. Aquí hay milagro. Lo único que las cosas del fondo... Mierda. No me ha dado tiempo a dar. Las cosas del fondo igual a veces te pueden confundir un poco. A pesar de que ha utilizado diferentes formas, a veces es como... ¿Qué es esto? Te las puedes comer sin querer. Vale, ya estamos. Pero cógete, coño. Hostia. Vale. No, cabrón. El control es entre bueno y cabrón. O sea... No he tocado el borde. ¡No he tocado el borde! Me ha metido el perro Messi Weather ahí. Es como una especie de Snake, ¿no? Una especie de Snake, pero un poco rara. Con unas cosas aquí que... ¡No! Ahí me la he comido. Es como un snake, una mezcla aquí de cosas chachis. Venga, va. Hostia. ¿Te has controlado esto un poco? Lo que no me he fijado es si cuanto más grande es la figura, más... Ay. Si cuanto más grande es la figura, más puntos te da. No lo he visto. Tengo que conseguir pasarlo. ¿Qué hay ahí? Aquí ya hay demasiadas cosas en pantalla. ¡No! Joder. Hostia, ya. Locura padre. La locura padre. Se ha quedado el bicho quieto. No puedo moverlo. Cómete eso. Ole ahí. Hostia, ya es súper chungo esto, ¿eh? 15. Vamos. Vamos ahí, cuadradito. ¡Qué buena ahí! ¡No! ¡Puta! ¡Puta! Bueno, mola. Vamos a darle otra vez. Fijaos, el control es lo único que me hace... Sensaciones encontradas, porque... O sea, es muy original, está muy bien, porque así... se mueve, va... Le añade la dificultad, ¿no? También te hace que no pienses... En el Snake o en el Agar Io y en estos juegos que claramente está inspirado en ellos, pero no es exactamente lo mismo. Pero el control es que es un poco... Uf. Yo creo que es el típico control que amas y odias al mismo tiempo. Porque lo amas porque está muy bien, porque es original, porque... ¡No, te lo comas! Porque es de... diferente, pero claro, lo odias porque es como... No está haciendo lo que yo quiero que haga. Muy cerca. Está guay que se pongan las partículas del juego a interactuar entre ellas y a ponerte las cosas un poco difíciles. Es lo mismo que hemos dicho antes. Es un juego que seguramente en móviles, cambiando un poquito el control, porque lo malo es que este tipo de controles en móviles iba a ser muy chungo. Pero cambiándole el control, oye, puedes hacer algo
Interesante. Ya he perdido. No. ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. Creo que podemos valorarlo. Ha aprovechado la temática del coronavirus, que es que era raro que nadie fuera a hacer uso de ello. Era raro que nadie fuera a hacer uso de ello, ¿eh? Vale, vamos a ver. La jugabilidad la voy a llamar a lo que es el control, la sensación de cuando estás jugando, ¿vale? Entonces, la original, o sea, la jugabilidad es que es eso, es un... Me gusta, pero... Oh. O sea, me duele esto de apretar las teclas, ¿sabes? Me duele. Entonces la jugabilidad me gusta, pero me gusta, pero me duele. Así que le vamos a dar un 4. Vale, diversión. Yo creo que es un juego que puede tener recorrido. Y estudiándolo un poquito más, puede tener recorrido. El juego es divertido. El juego es divertido, así que... Yo le vamos a dar otro 4. Y la originalidad. La originalidad. A ver, está muy bien hecho porque ha seguido más o menos lo que la tónica de la creación de videojuegos al final. Es... coger algo que ya existe y dar una vueltecita. Entonces, tiene cosas de Snake, tiene cosas de Agar.io, tiene cosas nuevas. Le vamos a dar un 5 en originalidad. Me ha gustado mucho. Es un toque de aire fresco a ese género que es un clásico, pero que sigue teniendo su algo. Así que aquí va mi votación para Maisie the Weather y su Crown Virus. Vale. Aquí tenemos plátano con leche y Psycho Voxel o Psycho Voxel y plátano con leche. Tu personaje atacará cuando dejes de moverte. Ataca con la misma forma o color igual a daño cero. Ataca a la siguiente forma o color de la tabla. Hostias. Otaka. Uf, esto va a ser un juego de pensar, no, tío. Un juego de pensar, no. Ataca a la siguiente forma o color de la tabla multiplicada el daño. Para la restante el daño será por 1. Vale, me lo meto. Hostias. Ah, que me tengo que aprender la tabla. Vete a la mierda, chaval. Vale, el color es el azul. Ya me estoy perdiendo de... Bien, ¿veis lo que os dije cuando os hablé de que el juego podría ser simple gráficamente, pero podíais currároslo y hacer cositas guays? Pues al final, fijaos, con la simpleza, lo único malo es que en la pirámide no parece pirámide. La pirámide parece un plano, según la primera vez que lo he puesto, me ha parecido un plano. Hostias. Está bien porque el sistema de apuntado es automático, con lo cual no tienes que preocuparte mucho. Pero
habría molado más que hubieran tenido una barrita de vida. No sé, simplemente. ¡Ey! ¡Hijos de P! Bien, este me está gustando mucho. No sé si lo notáis. Está muy bien, está muy bien. Este también tiene visos para que, haciendo un par de cambios o alguna cosita, muy bien, muy bien. Muy interesante, muy interesante. Dios, tío, ahí me los he comido. Esto no sé si me puede caer. No, no, vale, es que no puedo atravesarlo. Esto ya se complica mucho. Hombre, se complica esto demasiado ya, ¿eh? Hostias, que es imposible, tío. Te tengo que acercar un montón para poder disparar un poco. Y claro, ya no veo la cámara. Joder, me lo estoy tirando un poco. ¿Qué pasó? Joder. Nombre. Vale, vale. Uf, me queda muy poquita vida ya. Cabrón. ¿Por qué he disparado la columna? Fatal. ¿Me está acorralando? Vale, vale. Y es la puta esta. Ahí no veo los disparos, no los veía ahí. ¡Maldita sea! ¡Ah! La cámara es lo que no me mola, porque claro, al estar fija, pero claro, es que es muy chungo hacer. Vamos a darlo otra vez. El juego tiene cosas muy interesantes. Atacar más cercano. Lo único que no me mola es tener que lo de los disparos, que tener que aprender esa tabla. Es un poco rara esa tabla. ¿Qué vais opinando, chavales? ¿Qué os parece este? Joder.
Ah, coño, sí, no tengo certificado, cojones. Lo malo, ¿veis? Aquí ya pierdo todo lo toda la visión del juego y mal, mal. Pero claro, es que que tampoco podemos esperar. Molaría más si la transformación no la estuviera haciendo casi de manera aleatoria. Estoy probando y según veo los números, pues es cuando voy haciendo el cambio de forma y de colores. Que fuera una tabla un poco más sencilla para enseguida darte más cuenta de que estás haciendo algo bien o no lo estás haciendo bien. Igual la satisfacción sería mejor. Daría mayor satisfacción al jugador haciendo esto. Yo no. A veces ya dejo el 2 porque puede ser más que suficiente. Pierdo aquí. Si yo prefiero comerme los disparos de este juego, pierdo mucho ahí. Vale, a ver si llego, a ver si llego. Joder, ¿cuál tengo que utilizar? El triángulo azul. Leche. Vale, ahora sí, ahora sí. Uf. Ay, no, que tiene que haberle dejado esta para matar a este. No le doy ahí. Puta, cómo vienen a por mí. Hombre. Ah, bueno, vale. Creo que ya estoy listo para hacer mi valoración. Tiene cosas muy interesantes, pero tiene otras que... El tema de la cámara es muy... Es una putada. Sí que es cierto que tampoco puedes... exigir mucho para un juego tan, tan, tan de jam. Y es bastante jodidete. Es bastante jodidete. Pero bueno, el juego... Vamos a poner aquí. Jugabilidad. Si bien está muy bien el control, lo que he dicho, la tabla se me hace muy complicado y al final es casi una prueba y pi, 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 pi.
Cierto, tengo que cambiar de escena. Aquí, perdón. Es lo malo, la cámara es que. Bueno, habéis escrito un millón de cosas, no sé si voy a poder leer. Bueno, no lo leo, paso de leerlo. Sí, no, no se trata de que salgan pequeñas, sino de que al final tienes que tendría que ser más fácil que con un poquito más de esto decir, venga, va. Y lo saques, ¿no? Que. Entonces, el control es bueno, la jugabilidad en ese aspecto va a tener una buena valoración, pero el sistema de combate me hubiese molado, o sea, para darle la perfección, me hubiese molado eso, que hubiese sido un poco más sencillo y que no hubieses tenido que toquetear tanto. Entonces, jugabilidad le vamos a dar un. Entre el 4 y el 5. Si pudiéramos poner un 4,5, lo ponía un 4,5. Pero no me deja. Igual. 4, no me pienso más, no me lo pienso más. Originalidad es un 5. O sea, me mola mucho el estar cambiando de color, cambiando de forma, moverte. O sea, me mola más, me mola mucho eso. Como dice Dorador, si hubiera sido un pelín más intuitivo, mejor. Diversión. Difícil valoración. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto. Pero. Aquí estoy igual. Quizá hubiese sido un pelín más divertido. Si la cámara no hubiese sido. Eso, porque es una putada, porque la cámara. Al tapar los enemigos no lo ves, entonces. Así que le vamos a poner un 4. Así que 4, 4, 5. Ahí estamos. No me lo pienso más, porque si no, me tiro media hora y no veo los demás juegos. Muy buen trabajo, chavales, muy buen trabajo. La idea me ha gustado mucho y. Igual que todos los juegos. Creo que tienen mucho potencial las ideas que estáis sacando y que podéis hacer cosas muy buenas con este juego. Es que incluso, fijaos con lo simple, entre comillas, que es, si le consigues añadir un pequeño toque de RPG, haces un juegazo. Para mí, ¿eh? Para mí. También os digo que, pese a que no lo parezca, dar las votaciones en público tiene su peligro, ¿eh? Y su cosita. Así que espero que valoréis también mi riesgo. Porque me arriesgo a que alguien se pueda sentir un poco mal, que tampoco es la intención y que no debería sentirse mal nadie, aunque yo pueda votar a una cosa más alta que otra o un poco más. Z para iniciar. Este eres tú, hostias. Un segundito que he puesto. No quiero poner yo aquí esto mezcladito. Aquí. Las flechas disparan las direcciones. Vale, estos son tres enemigos. Es simple. Ya veremos si soy capaz. Este me suena a este juego, ¿no? Algo muy parecido, no, no lo he visto yo por ahí. Vale. Creo que os ha bugueado la música. ¿Qué pasa? Vale. No sé si hay un bug visual, pero esas rayitas me están dejando loco. Esas rayitas, no sé si las veis, a mí me están dejando loquísimo. Hostias, vale, que tienen protección.
Que lo has amado. 32, récord 0, vale. Vamos a darle otra vez. Vale. Me está dejando loquísimo el tema de las rayitas en pantalla, ¿eh? No sé. Luego le preguntamos al creador. Te leo tu, lo que tú le tienes que decir al respecto. Pero me está dejando loquísimo. Es chungo. No sé si está muy fuerte. Igual voy a poner un poquito más flojo porque creo que está muy fuerte. El tema de los efectos de sonido, igual. La música no, la música está bien, pero. Vamos a darle otra vez. Suena de este juego, o es algo parecido, o muy muy parecido, me suena de haber jugado en algún momento. Me está dejando loco, lo siento, pero esas rayas molestan un montón. Pero mucho, ¿eh? Oh, me la comí. El verdadero juego es contar las rayas. Hostia, las rayas está. Uf. Hostia, me han dejado. Tengo los ojos así un poco de aquella manera. Vamos a darle una más. Porque quiero ver un par de cosillas. Fijaos que la generación de los enemigos te indica si con un color el tipo de protección que tiene, ¿vale? Entonces yo habría hecho, o sea, está bien, o sea, quiero decir, está guay que pueda cambiar, que tenga diferentes protecciones, pero yo habría directamente mostrado la protección nada más empezar el en vez de salir en blanco, que directamente ya salga con el color que tiene que tener, ¿vale? También fijaos que está bien pensado, estas son cosas que están bien pensadas. Que si disparas a un enemigo con la protección, la primera vez que le disparas sale azul y la segunda roja, como diciéndote, que lo estás haciendo mal. Pero claro, eso se confunde también con la propia protección del juego, del jugador, ¿vale? Entonces. ¿Sabes? Es como. Igual. ¿Ves? Sale rojo porque no puedo darle. Sin embargo, esos mismos colores son los que se utilizan. También es cierto que, obviamente, joder, las putas rayitas están.
mal. A ver, ¿qué ha dicho que lea más? Que lea más arriba, a ver. Hay una opción de quitar la rayita, sí, por favor. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Se pueden quitar? No se pueden quitar. Ah, que no hay, vale. Maldito, no juegues con mis sentimientos. La protección. ¿Se la estoy poniendo yo, la protección? Voy a revisar eso. Vale. ¡Ah, se la pongo yo! Ok, ok. Vale. Vale. Tiene sentido, entonces. Ok, vale. Pues ha sido una percepción mala mía. Hostia, eso es un castigo bastante grande, ¿eh? Es un castigo un poco cabrón. Entonces no hay ninguno. Ninguno aparece con protección, ¿no? Se la pongo yo solo. Pues mira, fíjate. Yo habría cambiado eso. Habría permitido que salieran con protección y que se las tuvieras que desgastar. Me estaba jodiendo mucho. ¿Sabes? Yo habría hecho eso, el. El que hubiera sido de esa manera. Vale, vamos a votar. Tengo la sensación de que esto lo he jugado. Entonces no me parece muy original. Lo siento, pero eso te lo voy a penalizar porque me suena algo exactamente igual. Exactamente igual. Lo tengo que buscar, pero me suena que es algo exactamente igual. Entonces... Ese toque de originalidad me falla. Entonces le voy a poner un 2. Lo siento, pero ahí tengo que ponerte un 2. Me mola el tema de la protección, me ha molado, pero no se la... A ver, puedes hacerlo, puedes ponérsela tú la protección, pero creo que tendrías que pensar un poco más en decir, vale, le pones... ¿La protección o prefieres que salga ya con protección y tengas que ir desgastándolo? Piénsatelo, piensa en esa posibilidad. Es un juego rápido. Yo creo también para móviles con tres toquecitos lo tendrías hecho. Sí, sí, entiendo que la protección es precisamente un castigo y está bien pensado. Pero igual, si lo haces al revés, y te explico el porqué, si lo haces al revés, igual tiene más recorrido. Porque puedes conseguir que el juego no vaya solo por la velocidad a la que se acercan los enemigos, sino por su protección. Puedes utilizar enemigos con una protección, con ninguna o con dos, por ejemplo. Entonces ya tienes diferentes enemigos que... Sí, bueno, en ese sentido lo entiendo. Si tu juego se centra únicamente en los reflejos. Lo que pasa es que, claro, le estás castigando mucho el entre comillas los reflejos, teniendo en cuenta que van muy rápido. Pero vamos, eso es una apreciación nada más, ¿eh? No te lo discuto. Diversión es que no le puedo poner más de 3 por las putas rayas, porque no me hace no me apetece jugar más por las rayas. Me aleja mucho el ver las putas rayas y me jode porque el juego es divertido, es rápido. Es un juego arcade puro y duro, pero es que no me invita a jugar. El tema de las rayas, o sea, me ha dejado los ojos haciendo chiribitas, tío. En serio, es una putada. Es una putada. Y en cuanto a jugabilidad, pues no tiene mucho. Está bien construido, está muy bien construido. Así que le vamos a dar un 4. Escalera. A la inversa, lamentablemente, pero he aquí mi votación. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que está... La textura, muy mal esta textura, ¿eh? La bola Hero. Hostia.
Hostia, aún así estaba muy fuerte. Un segundo, voy a bajarlo un poquito más. Mira que lo había puesto más bajito, pero igual tengo que... ¿Dónde estás? Giro. Vamos a dejarlo al 10, a ver. Vale. Y la nariz no... Hostia, la nariz ahí tiene muchos polígonos, ¿eh? ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Qué ha pasado aquí? Aquí tiene... muchos polígonos. No solo que le falta la punta, sino que mira, aquí han metido... malditos. Y aquí también le falta la puntita. Bueno. No son formas tan primitivas, ¿eh? Un triángulo avanzado. Sí, ya veo. Bueno, vamos a ver qué nos ofrece este juego. ¿Qué es esto? Hostia, no sé cómo se maneja esto. Coño. ¿Qué ha pasado? Gráficamente está bastante trabajado, ¿eh? Es la E. Ahí va. ¡Hostia, cómo mola! Eso me ha molado mucho. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con los brazos? Sí, es más low poly que formas primitivas. Estoy un poquito sinvergonzones. Madre mía, ¿qué le pasa al hombre este? Hostia, ¿es que tengo que soltar el brazo? ¿Cómo va esto? Ah, vale, que son... Espérate. Madre mía, ¿y aquí qué me agarro yo ahora? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿No me puedo agarrar aquí? Hostia, ¿tiene que tirar el brazo hasta aquí? ¿Pero qué invento es este? No entiendo muy bien qué estoy haciendo. Esto es lo malo, que no sé muy bien qué cojones estoy haciendo. ¿Se va pegando en los sitios aleatoriamente o cómo va esto? Que me caigo. Hostias, no entiendo nada de este juego. No entiendo nada. Me parece más. Es graciosete, pero no entiendo nada. Bueno. ¡Ey! No te caigas, no te caigas. Me parece que entiendo, empiezo a entender lo que dijo Javi Coder en Twitter. Y es que os habéis flipado muchísimo, o sea, os habéis flipado un huevo. Pero sí, además estoy viendo eso, estoy viendo mucho low poly, cabrones. Que dijimos formas primitivas, no low poly. No, no es interpretable, no es interpretable esto. Se le han quedado los brazos ahí, vale. Sí, que se note, hostia, pero que se note las formas. La verdad es que el juego tiene su coña, ¿no? El juego tiene su... ¿De dónde tengo que ir yo para ahora?
ya. Lo que pasa es que se engancha. Tiene algunos bugs, ¿no? Veo que se engancha donde quiere. Pero me da la sensación, no sé, igual es que hay algún bug, pero me da la sensación de que no hay ningún tipo de dificultad, ¿no? O sea, no, yo estoy avanzando aquí dándole simplemente, ¿no? Hostia, 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 ese brazo. Esto es una locura, tío. No, no te vayas. A veces no funciona el brazo, a veces funciona. ¿Y ahora qué, tío? Es una pena porque desmerecen esos bugs y que no sé muy bien qué estoy haciendo. O sea, sinceramente, a veces me da la sensación de que. Avanzo porque sí, pero. La idea está bien, pero. Os habéis flipado mucho. Os habéis flipado mucho. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hostias! Y si es que hace cosas muy, muy raras. Muy raras el personaje. ¡Joder! ¿Quieres engancharte bien? ¿No puedo hacerlo con el ratón? No. O sea, ¿se engancha donde quiere o me lo parece a mí? El control es un poco me. Entiendo que es muy complicado. O sea, creo que os habéis pasado mucho con la idea. O sea, podría estar muy bien si no fuera para una jam. Esto requiere mucho tiempo. La idea es cachonda. Lo que pasa es que parece más bien un caco, tío, que está intentando ahí escapar de la poli o algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre. Sí, hombre, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Sí, hombre. Puto chabolo. Me ha reventado ahí. Lo tenía. Me parece muy gracioso el cómo se sube el muñequete. Pero la idea está bien, pero es muy complicado lo que queréis hacer, ¿eh? Muy complicado. Para una jam. ¡No te vayas! Más que nada porque el tema de los brazos se ve que falla, que la geometría no... O los huesos o lo que sea, no sé cómo habéis hecho. ¡No! Y luego pues eso, el impulso que coge pues es un poco inventado. Con unas restricciones un poco más... Con unos constraints un poco más en la geometría del personaje. Y también en las fuerzas. ¡Adiós! ¡Adiós!
¿Veis? Se desencajan los brazos. La música me mola porque es como ahí suena como queriendo sonar bien, pero suena mal. Creo que no voy a ser capaz de subir. Molaría que es que... ¡Hombre! Hubiera molado que hubiese podido estar un poco más controlado, pero entiendo, ya digo, que... todo lo que se me ocurre negativo es porque es que se habéis pasado siete pueblos. Siete pueblos. Venga, va, que llegamos al final. Vamos, chao. ¿Por qué? Se le va la pinza. Se le va la pinza a los brazos. ¡No! ¡Otra vez no! Bueno, pues ya no quiero subir más. Ya no quiero subir más. Se ha quedado ahí. Es que es la putada, que se quedan los brazos ahí mal y a veces no reaccionan. Es muy canallesco, o sea, está bien, la idea está bien, pero... ¡Ay, qué! ¿Sabes? Como que... Y bueno, el control es complicado, así... Es un poco complicado. Bueno, yo creo ya. Sí, sí, estoy dándole aquí a muerte, pero... A veces reacciona bien, otras veces no. Me da la sensación de que a veces se coge las propias manos. No, no. Y vamos a dejar que muera, vamos a dejar que muera. Oh, chabolo. Ah, mira, se engancha solo. Vamos a lanzarlo aquí al infinito. Por su bigote. A ver qué pasa. Bueno. Ya veo. ¿Veis? Pero a veces se enganchan cosas que no debería engancharse y... Pero bueno, yo creo... Esto es lo que más me ha molado. El efecto del neón está muy chulo, está muy chulo. Bueno, creo que ha sido suficiente. Hay que optimizar mucho porque está... es que os habéis pasado, creo que es que la escalada del proyecto ha sido demasiado grande, me da la sensación a mí. Así que vamos a votar a este Chabolo Hero, que es el último de la Night. Está guay, pero es que... os habéis pasado. Vale, vamos a ver. Entonces... Lo siento, pero la jugabilidad hay que meterle aquí un 2. Porque es que no engancha bien, el brazo se va. Es una putadilla. Es simpaticote, es un poco, se podía hacer un poco canallesco. Que me duele, pero voy a tener que voltear un poquito bajo. Me parece original, me mola, pero va a tener que ser 2, 3, 4. Me da a mí la sensación, porque original sí que es más que tiene, es que lastra mucho los bugs. Si no tuviera tantos bugs, enseguida esto había subido, esto también, la diversión también, porque al final me da... No, mira, voy a bajar, lo siento, pero bajo a 2 y aquí lo pongo un 4. ¿Por qué? Porque la diversión y la jugabilidad en este van sumamente unidos. Al final se basa en prácticamente en spamear. Es 5, hombre. Es 5.
Es que lastra, o sea, me gusta mucho la propuesta, me gusta mucho, es original, me mola, pero lastra mucho eso, que el problema es que es un proyecto demasiado grande. El problema es que es un proyecto demasiado grande, que es chungo, es súper chungo que tenéis que hacer lo de los brazos. 445. Nada, se queda así. Se queda así porque, por lo malo, porque estos dos van muy unidos. En el momento que la jugabilidad hubiese ido un poquito más para arriba. La verdad es que, a ver, os lo habéis currado un montón y mi más sincera enhorabuena. Mi más sincera enhorabuena porque mola mucho. Me gusta mucho cómo habéis elegido el tema musical. El ambiente gráfico está muy currado. Aunque os habéis pasado porque no es no es tanto las formas primitivas que habíamos pedido, os habéis pasado un pelín. Entonces, nada, me se queda así la votación porque no hay nota para gráfica porque precisamente quería evitarlo. Entonces el aspecto gráfico está muy chulo, pero eso no se valora, lo siento. Me jode porque la jugabilidad está muy ligada a la diversión en este, y claro, al haber tantos bugs, al estar así, pues lastra un poquito. Pero bueno, por cierto, dije que iba a cambiar la votación de Chabolo Hero, así que la vamos a cambiar. Save originalidad 5. Vamos a dejarlo para que se vea, que no hay ni trampa ni cartón. Lo subimos a 5 porque es cierto que igual me pasé. Me pasé. Porque sí que es cierto que el juego es muy original. Lo que pasa es que es la putada que lastró tanto esos bugs y eso. Que la jugabilidad no funcionara. Lastró tanto que al final me hizo que restara a una faceta del juego que no debía haberle afectado. Entonces, pues mira, lo corregimos y ya está. Sí, es muy original. Está muy bien. O sea, el juego está de puta madre. Falta pulir eso, pulir la jugabilidad. Que funcionen bien los brazos, que no se enganche en cosas que no debe, que. Y por eso se lastra la diversión, pero la originalidad hay que decir que el juego está de puta madre, que está muy bien trabajado, que hay que valorar lo que hay que valorar y ya está. Y yo me dejé llevar un poco por eso, por esa putadilla de decir, joder. ¡Ah! Y cumplir las normas. También es cierto que eso también lastró un poco en general las votaciones, porque. Las normas están en el apartado gráfico, pues que ya solo ver esto, pues ya se incumple. O sea, veis la C, pues ya está incumplido. Y veis aquí estas formas, pues está incumplido. Pero bueno, no pasa nada. El juego está maravilloso. Espero que le sigan dando caña porque mola un montón. No sé si compartís conmigo las opiniones que he dado de los juegos de hoy. Muy chulos todos. Mi más sincera enhorabuena porque os habéis currado mucho los juegos. Son todos muy diferentes, lo cual está muy bien porque yo pensé que al tener esa restricción del apartado gráfico, ibais a hacer cosas mucho más parecidas, ¿vale? Entonces. No, no siempre jugabilidad es igual a diversión. No siempre. Puedes tener una jugabilidad muy buena y hacer un juego muy aburrido. Yo me pude pasar la primera a la chabola. Hombre, King siempre lo hace mejor que todos. King, mañana voy a destruir tu juego. ¿Vale? ¿Te parece bien? Pero vamos, mi más sincera enhorabuena. Me ha molado mucho. Me ha molado mucho todo. Me ha molado todo mucho. Quedan muchos por ver todavía. A ver, que lo vea bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, porque hemos probado 6. Pues sí, mira, mañana probamos otros 6 y el jueves otros 6. Si os parece bien. Es imposible puntuar bien o ajustarse al arma. Es complicado, es complicado. Es que es muy difícil. Porque lo difícil de probar varios juegos y no dejarte influir en lo que has visto antes es muy difícil. O sea, eso es muy difícil. Al principio punté demasiado alto. Igual sí. Igual sí. Igual punté un poco más alto y luego pues me fui poniendo más duro porque vas entrando ya en materia y vas. Esperamos, puede ser. Puede ser.
Pero la verdad es que ha molado todos. A mí me han gustado todos. Todos. Porque todos tienen lo suyo. Y es lo que he dicho antes. Yo pensé que iba a haber más similitudes. Porque de hecho hubo mucha gente que decía, al ser unas restricciones gráficas tan, entre comillas, fuertes, esperaban que fuera a haber más juegos iguales. Yo tampoco quiero que os lo toméis a mal, desde luego, ni muchísimo menos. Que yo entiendo que os lo habéis currado un huevo y que joder. Mañana voy a hacerlo al revés. Mañana no voy a votar a nadie en abierto, coño. Igual sí, yo qué sé, pero bueno, me he dejado llevar por esta forma de hacerlo. A ver, que realmente tampoco es algo, ¿sabes? Que al final va a depender de todas las votaciones de todo el mundo. Sinceramente, lo siento, Javi Coder, si te ha quedado una sensación negativa, ni muchísimo menos tiene que ser así. Joder, pero el juego mola y está. Joder, es muy original, mola muchísimo, pero. Lo siento. ¿Qué vamos a hacer? Si me tuviera delante, seguro que me pega. Hombre, es una putada, joder, que. Hostia. Yo lo entiendo, lo entiendo. Yo no quiero. ¿Qué hace esto de él? ¿Por qué se ha abierto esto? Si al final depende, ya te digo, de lo que ocurra al final, no, no va a depender de mí. Queda Color Dash, Triángulo Yakuza, Poly Shooter, Máquina de Combate, no está, ya lo hemos hecho. El ganador de la Cosmic Jam, Corre Vuela, Torre NES, Space Jam, RGB Bang, Blue Copy, Pick Run, Shapes y Primitive Bomber. Queda mucho, queda mucho. Yo esperaba que fueran más similares y veo que me habéis sorprendido muy gratamente todos, con cada uno con una cosa totalmente diferente. Muy bien, muy bien. Así que se agradece muchísimo todos los que habéis participado y por supuesto toda la cantidad de gente que ha venido hoy a ver el directo y que ha estado viendo juegos con nosotros. Mañana acordaos que vamos a seguir y el jueves también. Mañana probaremos otros 6 y el jueves otros 6. Espero que os haya gustado la noche de hoy porque mañana más y el jueves también. Nos vemos. Chao, chao. Vamos a cerrar con esto. Nos vemos. Chao, chao.